Un gusto, bella dama. Soy Gian Lorenzo Bernini. Nací en Nápoles el 7 de diciembre de 1598. Fui el arquitecto de Dios. Le di al mundo un arte lleno de pasión. Gracias a mi encanto, sabiduría, astucia y carisma, gocé de la simpatía de la nobleza y de la iglesia, a tal punto que mis multas y penitencias las terminaba pagando el mismísimo Papa. Un día, cegado por mi ego y con los malos consejeros, construí mi propia destrucción y pasé de la fama a la burla, gracias a mi amigo aquí el de al lado, Borromini. Pero como un fénix resucité entre mis cenizas y la nobleza que primero me amó, luego me odió, me dio la oportunidad de resarcir mi baja actuación y construí la obra que más nadie ha podido plasmar, el éxtasis de Santa Teresa. Porque solo yo fui capaz de convertir el pecado carnal en el éxtasis carnal y di la importancia a todos los nobles que hicieron posible mi resurgir, la familia Cornaro. Soy Francesco Borromini. Nací en Roma el 25 de septiembre de 1599. Algunos decían que era difícil tratarme y los entiendo. Fui un hombre hostil, poco sociable. Algunas veces creo que llegué a ser esquizofrénico e hipocondriaco. A pesar de mi gran talento, siempre estuve a la sombra de Bernini, quien nunca le dio valor a lo que hice para que el arte de la iglesia creciera. Pero era él quien se robaba todos los créditos. Aun cuando pensé que había acabado con su reputación y realicé las mayores de mis obras, yo seguía siendo una persona insegura. Siempre pensé en que debía romper con la tradición fantasticare. Pero esto me llevó a tener problemas con mis patrocinadores de la iglesia. Odiaba pensar que alguien cambiara mis diseños, mi arte. Es por eso que antes de morir quemé todo lo que algún día no llegué a materializar, enterrándome una espada en mi pecho, pues no quería seguir sintiendo este vacío, sombra y soledad que cada obra me dejaba a su paso. Permítame presentarme. Soy Miguel Ángelo Merisi Caravaggio. Nací en Milán, Italia, un 29 de septiembre de 1971. Mi vida transcurrió entre el arte y las peleas, y en los dos era extremadamente bueno. Fui un pintor excepcional. Al comienzo de mi vida artística, nadie entendía mis obras, porque reflejaba en ellas lo que era la vida. Algo real. Por más fea que fuera, y sus santos y vírgenes las vestía de manera terrenal, lo cual fue al comienzo criticado. Pero luego me llamaron el creador del naturalismo extremo, lo que me hace famoso. Fui un genio incomprendido. Vaya, tengo que reconocer que mi vida era como mis pinturas, luces y sombras, a veces violento, a veces brillaba con luz propia por mi arte. Habían dos personas dentro de mí que gobernaban mis actos según las circunstancias y los retos a los que la vida me enfrentaba. Es por esto que nunca pude disfrutar de la dicha de lo que hice. Y cuando me di cuenta de todo, fue tarde. Pues enfermé y morí en una playa, quemado y solo, sin saber que me convertiría en uno de los mejores pintores de la historia. Odiado y criticado por la iglesia, pero amado por la nobleza, quienes fueron mis principales patrocinadores. Pero mi propósito siempre fue hacer plasmar la iglesia en mis obras, así no hubiese sido tan aceptado por ellos. Creo que tengo un poco de ellos. Soy carismática, me gusta vivir bien, hacer las cosas bien y llevarme los créditos del trabajo. Pero algunas veces soy un poco retraída e insegura y siento que las personas no valoran lo que hago. Esto me frustra y quisiera salir corriendo, pero de nuevo
sale mi carácter fuerte y me lleva a sacar adelante lo que me propongo. Creo que en la empresa me ven más como un Bernini, pero lo que no saben es que tengo un Borronini que a veces quiere salir y actuar de forma diferente. Quisiera poder aplicar esta diferencia de conceptos que aplica Borronini en sus obras, pero sin dejar la personalidad arrolladora y exitosa que mostró siempre Bernini. Así aún no haya sido posible explotarlo por completo dentro de mi empresa.